Bueno, aurkezleak eta esan duen bezala, mai inguru honetan, aukera izango dugu, bai, lehen eta nik aipatu izan ditudan ikasketak eta esperientziak eta enpresetan, eta nire maikideak eta, bueno, hementxe daude, lau maikide, maikide hauek ordezkatzen dute enpresak eta esperimentazioan eta aritxu diran enpresak, kasu batean eta, ba, bueno, nolabai bi urteko ibilbide bat badarama eta beste hirurak ba, urte bat, ez? Baina, bueno, nolabai ja esperientzia bat eta badute, eta horren inguruan eta murgilduko gea. Eta, bueno, hasi baino lehen, emango diet beraieiri hitza, ba, bueno, ba, aurkezpen txiki bat egiteko. Eta hasiko naiz agian nire ezkerretik eta Izaskunekin, Arazitik dator. Bai. Bueno, Izaskun izazte naiz, Arazi enpresatik nator, bertako sortzaile eta zuzendaria naiz. Kaixo, Manu Egaina naiz, oñatiarra, bi Deabrun aitatxo, sei eta irurtekoak, eta momentu psikologoa ikasketaz, eta momentu hontan pertsona eta antolakuntza zuzendaria kirol taldean. Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Rosa Peña y soy responsable de recursos humanos en Ascora. Y hola, yo soy Marijo Garate. Después de 20 años dirigiendo centros gerontológicos para personas mayores en Matia Fundación A, desde enero me incorporo al Departamento de Gestión de Personas de Matia. Eskerrik asko, guantxe bai, hobeto entzuten da, eta jasin naiz mikrofono txikiarekin hitz egiten. Bueno, mai honetan eta garatuko duguna, edo mai honen helburua, aipatu egin dudan bezala, izango da, biltzea, jasotzea, eta euren agotik, bueno, ba, euren esperientziak asaltzea, ez, beraiek dira protagonistak, esperientziak, ikasketak, benetan izan dituzten lorpenak, baitare zenolako zailtasunak aurkitu dituzte, eta oraindik ere erronkak diren eremuak eta hoietan eta murgilduko gara. Lehen aipatu izan dudan bezala, 30 enpresa dira daueneko eta bueno, metodologia zehatz honetara murgildu izan direnak, praktikara eraman dutenak, esperientzia guztiz ezberdina dira, anistasuna da neurri batean eta nik esango nuke erronka nagusietako bat, lehen aipatutako grafika batean, ba, bueno, ba, praktikamente enpresak eta perfil oso ezberdineko dira, beraz, ez da posible izango metodologia huts batekin edo metodologia bakar batekin eta guztien erronkai eta aurre egitea. Aipatu dudan bezala ere, aukeratutako enpresek eta perfil zehatz batekok dira nolabait erantzuten diete proiektu honetan irizpide gisa edo ezarri ditugun hainbat irizpide, ez? Tamainari, enpresa tamainari begiratu egintzaio, ikusita gainera gure lurraldean eta barreferentzialak diren enpresak ez direla oso handiak, batzuk asko kopuru esanguratsu batean nahiko atomikoak dira, baina bueno, gutxi gora bera pimen eta ez, deitzen zaion eta multzo horretan eta ezartzen dira, tamainak badu garrantzia, baina baita ere begiratu egin zaio gizon emakumen partaidetza hortan, ez, hau da enpresa bakoitzean, zenolako ordezkaritza dugu gizon emakumen artean jakinda, bueno, ezaguna den segregazio horizontal horren ondorioz eta bueno, ba, sektore ezberdinetara orientatzen gara gizonak eta emakumeak eta badaude enpresa batzuk oso maskulinoak direnak eta beste enpresa batzuk feminizatua direnak. Neurri batean baita ere, irizpide gisa hartu izan da berdintasuna eta kontziliazioan ibilbide bat izan dutenak edo ez dutenak, berdintasun planak dituztenak ala ez dituztenak eta hortxe badaude ezberdintasunak. Kasu bada adibidez Askoraren kasu, Rosak eta ordezkatzen du, nola baia ibilbide batetik eta bazeto zen, eta bueno, nola bait sakondu nahi izan dute, edo behintzat sistemak edo tresnaren bila eta ibili dira. Era berean baita ere, bueno, kasu honetan Kirolbet Manu Egainak eta ordezkatzen duen enpresan eta gizonak dira gehiengo batean eta ordezkatzen duten plantilla, eta
aldiz, kasu honetan Marijok eta Matia Fundaziotik eta datorrena, bueno, bere ekimena edo bere egunerokoan, emakumeak dira, nagusi 10-9 emakumeak dira bere plantillan eta zaintza lorrean, ez? Aritzen dira eta horrek dakarren, hainbat erronkak eta beraiek esaten dutena, estrategia asko behar dituzte benetan kontziliazio hori aurre egiteko. Edo bestalde Araziren kasu, benetan abia puntuan baneko egoera berdinean eta aurkitzen da enpresa hau, baina nolabait edo falta zaiela dispositiboak jarraitzeko metodologia bat eta baita ere kudeak eta aurreratu batean, ez, aurrera pausoak egitea baita ere berdintasunean eta kontziliazioan. Egiten dudan aurkezpen txiki honekin hain zuzen ere eta beraiei hitza emango diet eta lehenengo galdera eta Askorarekin hasiko naiz. Voy a empezar por Askora. Vais a responder todos a la misma pregunta. Que consiste principalmente en el punto de partida, es decir, cuál ha sido el motivo o los motivos que os ha llevado a emprender esta aventura junto con la Diputación Foral de Guipúzcoa y, bueno, darnos ese primer paso a este encuentro. Bueno, pues a finales de 2006, desde la Diputación, en Áscora recibimos esa invitación, ¿no?, a participar en lo que, bueno, pues llaman Guipúzcoa Lab, un experimento, algo nuevo, algo que se quería hacer. Y bueno, pues para Áscora, pues que modestamente llevábamos ya pues más de 8 años pues trabajando nosotros a nivel interno lo que es el tema de la igualdad, pues supuso pues un reconocimiento a ese trabajo que hacemos durante estos años, ¿no? Eso y por otra parte pues una oportunidad de aprendizaje, porque realmente en Áscora no es que seamos expertos, es como una especie, o sea, creemos en esto y lo hacemos de la mejor manera que sabemos. Entonces para nosotros fue una oportunidad de poder contar con manos expertas pues que nos iban a ayudar pues a avanzar en este camino. Entonces, bueno, pues nosotros desde luego que agradecer esa invitación y tomarla. Izaskun, igual. Bai, bueno, gure kasuan Arazi lehen goizian aipatu dezuen sektore horretatik gatoz, hau da kultura eta aixia arloan dihardugu lanean, beraz hor bai kontziliazioak zailtasun edo erronka berezi bat suposatzen du. 20 urteko ibilbidea egin dugu, 3 pertsona izatetik 41 izatea pasagea, 41 pertsona horietatik 162, hau da 28 emakumeak gara eta 13 gizonezkoak. Egia da berdintasuna nolabait gure sorreratik edo zuk esan duzun bezala nahiko feminizatua dago eta bai arlo ezberdinetan emakumeen gehiengori ematen da, zuzendaritzan, teknikari proiektu buru ezitzaileetan ematen da bataz besteko hori. Baina pertsonetan oinarritutako ze izanik, enpresa bat izanik, azebetetze maila, langiro egoki bat bermatzea ezinbestekoa da, eta gaur egun berdintasunak eta kontziliazio gaiak gure kasuan behintzat funtsezkoa da, funtsezko gai estrategikoa da, eta bueno, Áscorako ordezkariak esan duen bezala, gure kaxa egin genezaken zerbait, baina zalantzai gabe gaian aditua den aholkulari baten laguntzaz asko zerrexagoa da, orduan egin deuna da, baina behingoz gaiari adarretatik heldu eta martxan jarria urtarriletik aurrea gaude bideo honetan. Eta baita ere, oso lagungarri izan zaigu. Oso ondo. Bai, geure kasuan galdera igual ez da inbeste zergaitik guk parte hartu dugun, hobentzat niri buru etortzen zaitena da, zela beste batzuk ez dago oinartu parte. Hau da, aldundiak mahai gainean jartzen duenean aukera gizarte moduan aurrera egiteko, gai honetan, momentu honetan, berdintasunaren gaiarekin laguntza ematen dizu, eske, nola ezetz esan, ez? Galdera igual izango zen, ezetz esan dagoenari, enpresa batek azkenean, badako noski objektibo edo helburu ekonomiko batzuk, helburu horrek ez badiatzen enpresa desagertuten da, baina behaidaku beste helburu batzuk, ez? Eta gizarte honetan be parte hartu behar dugu, gizarte moduan dakun erronka horreiri aurre egiten. Orduan, aldundiak deitzen duenean, noski baiet zortxe gomiak gara.
Eskerrik asko, Manu. Egia esan, bueno, proiektua pixka bat edo, osatzea aldera, hasi gara dudari gabe urratxo bat ematen, eta, bueno, eunetik eun, erantzuna izan da, baiezkoa, ez? Egia da, bueno, ba, eskala batera gaudela, eta, bueno, ibilbide bat egitera, dudari gabe, lehenbiziko kontaktuan, ez dakizu zein den erantzuna, baina, bueno, esan beharra dago, alde hortatikan, bueno, eta lehen esan dako bezala, ez? Eskarrak eman da, ba, bueno, ba, eunetik eunean, eta erantzuna positiboa izan da. Mari Jori, mango diotitza. Bueno, me gustaría primero daros una pequeña explicación para que nos situemos un poco todos en qué organización trabajamos, ¿no? Nosotros somos una fundación sin ánimo de lucro, declarada de interés general y que estamos para la sociedad guipuzcoana. Nuestro propósito es mejorar la calidad de vida de las personas que atendemos, generar conocimiento e intentar prestar servicios a las personas para que puedan vivir el mayor tiempo posible en las mejores condiciones. Y nosotros en el año 2009 teníamos ya un plan de igualdad y políticas de conciliación, pero la verdad es que no trabajábamos en ello, pues como comentabas, creíamos en ello, pero tampoco sabíamos hacerlo correctamente. Entonces, con la llamada, con vuestra llamada, con llamada a la Diputación, pues vimos una oportunidad para aprender, para mejorar y para, bueno, poner en marcha de verdad el tema de la conciliación y la igualdad en nuestros centros y servicios. Has comentado antes, somos 1.300 trabajadores aproximadamente, y de los cuales el 83% somos mujeres. Entonces, pues bueno, queríamos aprender y nosotros agradecer también pues la oportunidad que nos habéis dado de participar en este proyecto y generar, bueno, pues conocimiento y poder implantarlo en una organización en la que somos muchas mujeres y, bueno, conciliar nos resulta complicado. A pesar de que la conciliación, realmente el servicio que ofrecéis a esta sociedad es para que la propia sociedad concilie, claro, pueda conciliar, nosotros, pero el reto está de una manera interna. Nosotros nos damos cuenta que de manera interna tenemos problemas, bueno, tenemos, bueno, cosas que tenemos que mejorar, pero sí es verdad que para la sociedad guipuzcoana somos una organización que facilita la conciliación de otras personas, ¿eh? Si atendemos a personas mayores y personas con diversidad funcional en nuestros centros, hacemos que las familias de esas personas puedan conciliar su vida. Entonces, pues bueno, es algo bonito y una oportunidad para aprender y para estar. Egia da ibilbide bat egin dezuela, ez? Eta hasiera batean abentura bat izango zen, baina gero, bueno, ekiteari egin diozue, metodologia bat zea martxan jarrita, eta, bueno, daueneko bakoitzak bere alorrean garatu izan duen esparru horretan, nolabait, lorpen batzuk, aurrerapen batzuk, nola baloratzen dezute, ez? Egindako ibilbide honen eta, bueno, azpimarratuko zenuteken eta fruitu nabarmenena, nagusiena, azpimagarriena edo hasiko naiz igual arazitik. Bueno, guk egin deguna da azken finean, esan dezun bezala kudeak eta aurreratuaren ereduarekin gaude. Hasiera batean zuzendaritzatikan lerro estrategiko bezala hartu dugu berdintasuna eta kontziliazio gaia jorratzeari. Eta hor erabaki garrantzitsu bat hartu dugu eta bi pertsona izendatu dira gai horretaz arduratzeko. Hori ja gu bezalako erakunde txiki batean aurrera pauso handia da. Bi pertsona horiek izendatuta, kanpoko aholkulari honekin egin deguna da kudeaketako arlo ezberdin guztiak banan-bana aztertu genero ikuspegitik. Eta bertan, bai pertsonen alorrean, bai bezeroenean, gizartea, estrategia eta berrikuntzan, ikusi ditugu zein indargune ditugun eta zein hobetu behar edo aholgune. Eta horrekin egin deguna da azken finean, datozen bi urtetarako ekintza plan bat jarri deu, lehen etxi ditugu ekintzak, eta beno bain bai gainean daukaguna da berdintasun plan bat, eta, bueno, nik usten dute 8-9 hilabete hauetan
ba, aurrera pausu handia dela. Oain badakigu zerrei heldu, lehen da bizi, gero zerrei, badaukagu la, bide bat egiteko. Plan hori egiteaz gain, ja, jarri ditugu beste zenbait gauza martxan, eh? Adibidez, pertsonen asebetetze inkestan eta bai azartu ditugu genero ikuspegiarekin zer ikusi dituzten galderak, eta bueno, egin ditugu zenbait ekintza konkretu. Urratxe nabarmena da, nik uste dut kudeak eta aurreratu batean genero perspektiba txertatzea eta horrekin benetan sinistea. Horrek bai, nik uste dut, arazi enpresari edo posizionamendu, nik uste dut, aurrerako ian edo jartzen zaiola. Bueno, espero duguna da, azken finean beti esaten da, ez? Azebetetze maila altuko lantalde bat baldin badezu hori gero zerbitzutan ere ikusiko dela, ez? Guk merkatuan irudia hobetza baino gehiago nahi duguna da benetan kalitateko zerbitzu bat eskaini. Eta azken finean hori lortzeko, ba, erakundeko pertsonak zenbat eta zoriontzuagoak izan, esango dugu, ba, errendimendu hobea izango dugu eta emaitzetan espero dugu hori igerriko dela. Seguro que tenemos avances también, o algunos logros en Matia, en una situación difícil, pero cuéntanos, ¿cómo valoráis el camino recorrido? Bueno, pues inicialmente lo que hicimos fue ver la realidad que teníamos, ¿no? Hasta dónde habíamos trabajado y qué mejoras podíamos implantar. Hicimos un poco el diagnóstico del convenio que teníamos, ver un poco si cumplía todas las áreas que nosotros queríamos. Vimos un poco que con respecto a la promoción o en materia salarial no había diferencias entre los hombres y mujeres que trabajamos en Matia, y a nivel de liderazgo y de dirección, pues tampoco. Había un compromiso por parte de la dirección de Matia de implantar una política de conciliación y de igualdad, y en eso estábamos. Lo hicimos un poco, inicialmente no lo hicimos a nivel de toda la organización, porque como os he comentado, pues somos 1.300 personas y trabajamos en diferentes centros en todo Guipúzcoa, y decidimos, para hacerlo pues igual un poquito más sencillo y crear las bases bien, iniciamos el proyecto en uno de nuestros centros solo, en Rezola, en el antiguo, en el que trabajamos 95 personas y creamos grupos de grupos focales en los que participaron diferentes profesionales en diferentes situaciones, ¿no? Personas que tienen un contrato indefinido, personas que tienen un contrato indefinido pero que tienen cierta disponibilidad, y luego un colectivo importante al que le resulta muy complicado conciliar, que son las personas que no tienen un contrato indefinido y que trabajan en una bolsa de trabajo. Entonces vimos diferentes realidades, ¿eh? Pensamos que era importante que todo el mundo nos contara qué es lo que pensaban o cómo vivían ellas esta situación. Y entonces de ahí hemos sacado conclusiones y estamos trabajando, y nos queda un largo camino para trabajar, pero hemos visto que tenemos que intentar conciliar la vida laboral, personal y familiar de 1.200 personas. Tenemos que implantar una política de contratación tal vez diferente, y tenemos que hacer muchas cosas que van en camino, que poco a poco intentaremos implantarlas. Sondo, agian Manu, kirolbeten eta zuen eguneroko horretan eta ze urratsak nabarmenduko zenuke? Guretzat ekintza o prozesuan hito batzuk baino prozesua bera da oso garrantzitsua, eta izaten ari da oso garrantzitsua. Reflexio interesanteekin, berdintasun batzordea jarri genuen martxan, eta oso foro interesantea izaten ari da. Batez ben, ikusten dut gehien aldatu duguna da izan da geure begira da. Zela ikusten dugun gaia, eta zela orain dela urte bete o bi urte normala pentsatzen izatzen gauzak, gaur egun ja begira egin duzu, ez? Euskara batzordeekin egola pasatu zakun, lehen aipatu dan paralelismo hori gure pasatzen zaku,
Eta ausnarketak itzen be, ba justu oin udazkena hortan, hontan, berdintasun batzordiak urte bete itzen dagoenean martxan jarri behar dugu dibertsitate batzorde bat. Da urrengo urratsa, zati konturatu gara berdintasun batzordea oso interesantea eta beharrezkoa da batez be genero ikuspegia eta sartzeko, baina gero dauz hain bat arlo ere dibertsitatetik begira, ba, mundu multilokalizatu baten, gero eta kultura anitzagoak, pertsona anitzak, eta hori dana bezala kudeatu oso refleksio interesgarriak ari gara dukitzen, bai berdintasun aldetik, baina bai berdintasuna landuz, dibertsitatea ere lantzeia. Gauza errealak, azkenien behentiak, ez dakit hori gura gau entzutia, ez? Zein josue, joe, ausnarketa bat ordu tegizena, baina beti bildur batekin. Azkenian, suertia daukagunak, astelenetik ostilarera lan aiteko, ba, oindako izugarrizko malgotasuna, sartzeko eta ateratzeko. Pixkanaka ari gara bebai, kudeaketa aurrerako hortan, proiektuan kudaketan fokoa jarriz eta esain beste ordu batzuk sartuz eta hori garrantzitsua da. Horrek behar du bai kultura aldaketa bat, zatik azkenean ba, pertsona batzuk ohituta dauzenak ordutegi bat betetzera hasi proiektuka lantzen eta batzutan hartzen daue oso ondo eta beste batzuk a mi como estábamos antes, entro esta hora, salgo esta hora eta buruko min gutxi. Eta beste aldetik, ba, malgotasuna daukazu, baina egitea da, buruko min gitxo dago zula, bai? Baina, eta nirentzat garrantzitsuena da, eta alde hortan, ba, Matia Fundazioekin badaku zer ikuserik, gure bezeroak, bai, enpresak eta bezero, azken bezeroak, o bezeros finales, mundu guztian dauz. Eta hemen los hausenean, beste munduko beste toki baten iratzarritza dauz, eta zure zerbitzuak behar dute. Orduan, gure enpresaren erdia baino gehiago, relebotara egiten daulana. Eta 24x7, 365 días del año. Lehen aipatu dugu bai, Gipuzkoa da industriala. Industria gizenak hiru relebotara, olau, obos relebotara egiten daulana. Orduan, oso garrantzitsua da, lehen Katalunian ikusi duen moko refleksioak egitea, gizarte moban, zela hobeto funtzionau geixenok, baina jente pila bat eta pila bat, realidade hortara, ez da uiten bat realidade hortarekin. Orduan, gure bilurra da, bilurra, obentzet betik fokoa jartzen dugu, kasta sistema bat ez egitea. Ez egotea, batzuk, ba, zentralean lan egiten dugunak eta, ke guai, ez? Eta gero ikusten duzu pixka bat perimetro, periferietara, eta zan duzu, jode, baina zidok ez du, enpresa erdi ni flexibilidad, gau ez lan eitzen, azte guretan lan eitzen, gabonetan lan eitzen, orduan, bueno, refleksio sakona benetan eta prozesua hor dau bestian, ba, bai, eta gozapila bat ingeke, ordutegi malgua jarri, prozesuen bidez lan hain, baina benetan zerbitzu bat emoten dagoenak hogeta lau orduz, nire ustez, gizarte moduan erronka be hortxe dako. Bai, izango dugu, erronketarako baitare paradatxo bat, ez? Eta, bueno, nik uste dut egia dela enpresak ez direla, ez? Espazio homogeneoak, eta ez dago formula bakar bat ez da ere, enpresan barruan. Eta segurazki, ba, bueno, ba, errealidade ezberdine hoiei ere, erantzun ezberdinak eta behar diela, ez? Eta hori bai bada, ariketa bat, ariketa fondoko ariketa bat, ez? Igual, askorari, le voy a dar la palabra para que también nos hable un poco, bueno, de cuáles son los logros que, bueno, que subrayáis y que queréis poner de alguna manera en valor aquí, ante todo este público. Bueno, pues en Ascora diríamos que este proyecto nos ha ayudado como en dos dimensiones diferentes. Una sería a nivel interno, porque bueno, pues gracias a este proyecto hemos hecho mucho ruido dentro. Entonces, se ha oído mucho durante todo el año que hemos estado trabajando en el proyecto, se ha oído mucho el tema de la igualdad, bueno, hemos salido mucho fuera, han venido dentro, entonces, bueno, pues todo eso nos ha ayudado a visibilizar mucho más ese compromiso que tenemos desde la dirección, ¿no? De trabajar en favor de la igualdad.
Y luego en la otra dimensión sería hacia afuera, ¿no? Entonces, bueno, pues en los dos planes de igualdad que ya llevamos en Ascora, había una parte que no habíamos conseguido desarrollar mucho, que era la parte de cómo trasladar este compromiso con la igualdad pues hacia nuestros clientes, ¿no? En nuestros servicios. Entonces, bueno, pues nos ha ayudado este trabajo a poder revisar todos esos catálogos comerciales, revisar nuestros servicios, pues para que ya de cara a los nuevos servicios que vamos diseñando ya sea mucho más evidente este compromiso, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido una oportunidad muy buena pues para eso, ¿no? Para desarrollar toda nuestra comunicación interna, que ya veíamos que era una de las partes que bueno, pues que no éramos muy, muy buenos, ¿no? En esa parte, y entonces, bueno, pues nos ha ayudado. Y luego en esa otra parte, ¿no? De trasladar a nuestros clientes ese valor diferencial que puede llegar a ser la igualdad. Es muy interesante, yo creo que esa experiencia quizá concretar un poquito más. Además, llama mucho la atención que es cierto que debemos de trabajar internamente en nuestras propias organizaciones los aspectos de igualdad y conciliación, pero de alguna manera el valor añadido, la aportación que está haciendo Ascora un poco en sus clientes, que no dejan de ser niños, niñas, jóvenes, bueno, en centros escolares, en residenciales, ese valor añadido que estáis aportando, que estáis promocionando precisamente sí. La conciliación sí. En vuestros propios clientes, ¿no? Sí, pues por ejemplo, nuestro servicio, bueno, tenemos un servicio bastante innovador, estamos poniendo en marcha, ya llevamos 2 años, en los comedores escolares, donde, bueno, pues trasladamos a los niños y a las niñas esa oportunidad de que ellos mismos vean que, bueno, desde pequeñitos vivan que todos somos iguales, ¿no? Niñas, niños, entonces, bueno, pues se distribuyen una serie de roles, estos roles se van alternando, ¿no? Entonces, pues entras en un comedor escolar y ya no es lo que era, ¿no? Ves a los niños pues allí recogiendo las mesas, pues las niñas ayudando también a poner las platos, o sea, bueno, pues se vive de otra manera lo que es pues lo que vivimos en casa, ¿no? Al fin y al cabo, trasladarlo también a los comedores escolares. Entonces, bueno, pues como eso, pues hay cosas muy bonitas que estamos haciendo con nuestros chiquis. Eta, bueno, bai, oraintxe nik uste erronkei eman behar diegu, ez, lekua, ze, bueno, egia da aurrera pausok eman ditugula, baina erronkak oraindik eta hortxe daude, batzuk gainera, ez, epeluzerako erronkak eta badira, eta, bueno, arazitik izaskun eta bueno, momentu honetan ez eta oso aurreratuta egon edo behintzate bueno, garbi eduki, ez? Zein dan estrategikoki eta gainera elemento berritzaile bezala edo erabiltzen dugula berdintasuna eta kontziliazio, baina segurazki oraindik erronkak egon badaude. Bai, bueno, batetikan hasi dugun bidea etenik gabe jarraitzea, hori da erronka nagusia noski. Eta gero hasieran esan duten bezala, aisialdia eta kulturarekin zerikusia duen sektorean dihardugu lanean. Gure negozio lerro nagusia museo eta interpretazio zentroen kudeaketa da. Eta lantaldeko pertsonen bataz bestekoa dina 35 urtekoa da. Hau da, ama eta aita berri asko ditugu. Ordutegi ari dagokionez, Manuk esan duen bezala, ez da berdina, bulego zentralean, lanean gabiltzanon artean, kontziliazio neurriak hartzea oso oso erresa da, malgutasuna eskatzen duenak umea hortzen degian utzi ondoren lanera etortzeko, ez du inolako eraginik eta erres hartzen den erabaki bada, baina ez da berdina museoan, zazpirak arte lan egin behar duenak neurri hori eskatzen duenean, ez da. Orduan nola baita, erronka nagusia berdintasunarena ikusten dugu atzeman ditugun ekintza horiek bueno, nahiko bideragarri eta erraz txertatzekoak direla, baina kontziliazio neurriak eta enpresaren bideragarritasuna bermatzea, hori ondo ezkontzea bi gauza horiek, hor daukagu erronka handi bat. Seguro que en Matía también tenemos retos a largo plazo también, dada la organización, el modelo de organización. Cuéntanos un poco, Marijo. Os cuento un poco. Como he dicho antes, nos quedan muchos retos y nos quedan muchas cosas por hacer, ¿no? Y que por aprender. Bueno, pero sí hemos identificado una serie de ellos, ¿no? Entre ellos, pues bueno,
mantener y actualizar el compromiso que tenemos con el tema de la igualdad, mantener la Comisión de Igualdad que creamos este año y que, bueno, pues que se irá modificando y que se irán cambiando las personas, porque creo que todas las personas que trabajamos podemos aportar ideas y aportar soluciones. Creemos importante, como comentaban, informar a más personas, ¿no? Intentar que no solo dentro de la organización hablemos de igualdad y de conciliación, sino también a las personas a las que prestamos servicios que entiendan de qué estamos hablando. Es bastante complicado en estos momentos porque por las personas mayores que atendemos o que cuidamos pues tienen otra mentalidad o han vivido otra vida, pero poco a poco tenemos que intentar que esos familiares o que esos nietos que vienen a nuestros centros pues que entiendan que, que existe esta igualdad. Tenemos que cambiar también y tenemos que, otro reto nuestro es, antes comentaban en la otra mesa, ¿no? Tenemos un sector en el que trabajamos muchas mujeres y tenemos que conseguir que el cuidado sea profesional y que los hombres quieran participar de este cuidado también, ¿no? Para eso, no es cuestión solo de que nosotros o que todas las empresas que trabajamos en este sector lo hagamos de manera individual. Necesitamos el apoyo y la ayuda de otras organizaciones y de otras entidades. Y luego yo tenía preparada una serie de preguntas para que entre todos pensemos un poco, ¿no? Y son retos nuestros y que con la ayuda de Lier y de Isabel, que nos han ayudado un montón, hemos estado intentando trabajarlas, pero que todavía seguimos sin solucionar y creemos que en un futuro tendremos que apoyar, ¿no? Una de nuestros retos es de Matías, ¿no? ¿Cómo logramos que todas las personas que trabajan en nuestra organización puedan cumplir sus necesidades de conciliación? Cada vez tenemos más presencia masculina en los cuidados, pero mientras no seamos conscientes de que es importante y que es un sector al que hay que valorar, los hombres no van a participar de este sector. Entonces, ¿cómo podemos cambiar la cultura arraigada en la sociedad e incorporar hombres al mundo del cuidado? Otra de las cuestiones que mis compañeros, ¿no?, los directores de centro, me comentaban, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que una plantilla en la que el 83% somos mujeres y en la que el 91% de la organización estamos en atención directa, ¿cómo conciliamos? Comentaba Manu, es muy fácil, pues las personas que en estos momentos, que en estos momentos estoy en los servicios de apoyo, la primera vez en mi vida que he hecho, en 20 años que llevo trabajando en Matilla, la primera vez que he hecho un horario de verano. Jamás lo había hecho, pues porque estaba en atención, estaba en un centro, siempre había cosas. Entonces, ¿cómo conseguimos que todas las personas que trabajamos podamos conciliar? Y ya creo que la última pregunta, ¿cómo podemos aplicar estas medidas de conciliación en servicios que prestamos desde el 1 de enero a las 8 de la mañana hasta el 31 de diciembre a las 12 de la noche? Entonces, y ya por último, y lo he hecho referencia antes, ¿no? Nosotros tenemos la posibilidad y el derecho de solicitar una reducción de jornada, tanto por cuidado de hijo como por cuidado de persona mayor, que es otra realidad de la que tendremos que hablar algún día. Cada vez nos estamos haciendo más mayores y cada vez nuestra necesidad es mayor para cuidar a nuestros padres. En mi caso, mis hijos ya están crecidos casi y mis padres pues necesitan un apoyo, necesitan una ayuda. Entonces, es otra realidad, necesitamos conciliar la vida para poder cuidar a las personas que tenemos, a nuestros padres, ¿eh? Entonces, ¿cómo conseguimos que personas que vienen a realizar la reducción de jornada de otra persona y que también son madres o padres, puedan conciliar? Si yo pido una reducción de jornada de 8 de la mañana a 10 de la mañana y es preciso, y nosotros sustituimos a todas las personas, es preciso que venga otra persona. Y esa otra persona que viene, también, a esa también le gustaría conciliar. ¿Cómo conseguimos esto? Entonces, yo creo que es uno de nuestros mayores retos poder hacer todo lo que os he comentado. Y que creo que, que no es una cuestión de que nosotros solos consigamos resolverlo, sino que es una solución que tenemos, a la que tenemos que aportar todos los que estamos aquí y toda la sociedad. Creo que es evidente, creo que esas soluciones no van
no es posible que solo desde la propia organización se puedan resolver, porque está afectando realmente a toda la estructura de la sociedad. Entonces, está claro que la cooperación y el trabajo en colaboración es fundamental en este aspecto. Rosa, los retos de Ascora, ¿cómo están? Bueno, pues el gran reto de Ascora es que pudiésemos decir que tenemos una plantilla pues igualitaria en número de hombres o mujeres, o por lo menos mucho más cercana. Bueno, pues como comentaba Marijo, ¿no? Al final en Ascora pues también el 90% somos mujeres y bueno, pues claro, además en el sector del cuidado, ¿no? Entonces, mientras el sector del cuidado pues esté feminizado, pues la verdad es que el reto está ahí de lejos. Entonces, bueno, pues nuestra idea es, pues en la medida en que esté en nuestras manos, poder asegurar que no hay desigualdades, ¿no? Que eso no es realmente un freno a que entren más hombres dentro de la organización. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que revisamos pues nuestro proceso de selección para la incorporación de personas, lo miramos con mucho mimo. En cuanto a relaciones laborales también, o sea, velamos porque las relaciones, o sea, porque las condiciones laborales sean las mismas para todas las personas, que no haya tampoco ningún punto negro. El acceso a la formación, el acceso también a lo que son los planes de ascenso, ¿no? Todo eso lo tenemos bastante controlado, o sea, dentro de nuestros planes de igualdad, porque esa parte sí que podemos controlarla, ¿no? Entonces, bueno, pues en cuanto también pues, a la imagen, ¿no? La imagen que podemos dar de nuestros servicios, ¿no? El poder pues, el cuidar esas imágenes, el lenguaje que utilizamos para que sea lo más inclusivo posible también, ¿no? Entonces, bueno, pues poco a poco, paso a paso, pues vamos haciendo cositas, pero el gran reto pues sería poder decir algún día que las cifras pues están mucho más igualadas. Pues ondo, ba, ia amaierara heldu gara, eta, bueno, ba, laizter eta gainera txandan ikuste dut publikoari eskaini egingo diogula eta beraiek ere, bueno, ba, eztabaida honetan eta parte hartzeko, baina pixka bat mai honetan nik azpimarratu egingo nuke, kasu honetan eta lau enpresa hauen eta ordezkarien eta hotik entzun izan duguna, bueno, zenolako garrantzia duen eta norberaren enpresaren baitan eta zenolako ezagutza dugun berdintasuna eta kontziliazioaren inguruan, zein dan gure egoera eta abia puntu hori funtsezkoa dela ibilbide honekin eta zea aritzeko. Eta, bueno, erronkak, nik uste dut erronken artean, ez dira epe motzean, bideratuko, garbi dago, erronka asko dira epe luzerako ikusten direnak, baina apurka-apurka urratxez urratxez heldu egin behar diegu. Eta erronka bestela ere, eta lehen aipatu egin duguna, bai malgutasun honetan kontziliazio neurri hauek eta nola eskontzen dan, enpresarentzat ezinbestekotzat eta izan behar duna, eta da bideragarritasun ekonomiko horri nola heldu egiten zaio, nola mantentzen dan, eta bin arten eta sortzen den tentsi hortan, nola kapaz izango garen edo ze estrategiak eta martxan jarriko ditugun alik eta egokien eta biak eta bat egiteko. Eta nik hiru azpimarroiek eta jarrita ematen diot amaiera zea mai honi.